guide through your life. A sprinkle of pixie dust circles the night. You can fly. Érase una vez un bosque encantado. Wow. Sí. Donde existían muchas hadas. Algunas con nombres muy particulares. Ellas descansaban en búsqueda de la persona a la que iban a ayudar. Cada una era caracterizada por un polvo mágico. Sí, tal como lo escuchas, amiguito. Y en esta oportunidad vamos a conocer a la hada. ¿A la hada? Sí, a la hada, que estará saliendo por nuestras pantallas. ¿Y sabe por qué es a la hada? ¿Por qué? Porque tiene alas. Ay. Es a la hada. A la hada, sí. Atención, porque le presentamos con ustedes a la deseada. Ella está llena de polvos mágicos. Señores, muy buenos polvos mágicos. Exacto, sus polvos son muy efectivos. Ahí está, ella es deseada. Sí, ay, cómo sopla. Tiene mucha magia, mira. ¿Quieres tú ser deseada? Pues llama a nuestra hada deseada. José, debería aproximarse a sus lares para que pueda conversar con ella. Sí, estoy aquí, pero aunque quisiera, me da vergüenza. Mejor me vuelvo. ¿En serio? No, me acercaré nomás. Hola, deseada. Mucho gusto en saludarte. Deseada, ven por acá. ¿Cuál es el poder de sus polvitos mágicos? Yo vengo a regalarte sensualidad, ya que te hace falta. ¡Uy! ¡Uy! Un camión de polvos para José. Sí, me puse eso. Amiga, voy al banco, amiga, saliendo aquí. Ya sos sexy. Ok, listo, ok. Ahora eres sexy. Escúchame, José, que no hay bancos a esta hora. No, yo sé, es una forma de decir. Ah, sí. Escúchame, deseada. ¿Qué se siente ser este tipo de hada? Siente muy sexy. Ah, ok, gracias. Me vuelvo a mi lugar. Dayane, por favor, guárdeme un poco de su polvo.
¡Qué lindos! Polvos mágicos. Ok, continuamos, Fiorella. ¡Ay, estamos acá, miren! Acá, con la más pesada. ¿Pesada? Claro, sería Moira. Estamos aquí. ¡Ay, no! La más pesada, ¿no? La más pesada. La hada. ¿Pero de qué habla? Pero que te estoy hablando de que ha sido la más besada. Pero ahora no hablemos de usted. ¿De qué habla? ¿Y ahora quién viene, Diego? Hablemos de la siguiente hada que viene. Atención. Ella es la Desbok hada. La Desbokada. ¿Cuál es esa hada? La Desbokada. ¿Se hace? Oh, no, mírenla. Ahí viene la Desbokada. Y la Desbokada habla mucho y habla y habla y habla. Por eso ella es nuestra querida Desbokada. Desbokada, sí. Los polvos mágicos. Hay que preguntar para qué serán sus polvos mágicos. Sí, ve tú, Diego. Ve tú. Ve, duela, duela. Oh, oh, linda hada. ¿Cómo estás, hermosa Desbokada? Muy, muchas gracias por hacerme partícipe de tu cuento. Vengo con el polvo de la sinceridad. ¿El polvo de la sinceridad? Es cierto, hadita Desbokada, que te enamoraste de un duendecillo rojo. Sí, me enamoré de un duendecillo rojo. ¿Y qué está dispuesta a hacer por ese duendecillo? Todo. Todo lo que sea necesario. Es el que camina así. ¿Sí? Puede ser, sí. Muchas gracias, está preciosa, Desbokada. Ah, ¿puede desbocarse un poco? Sí, desbocate nomás, dale, métele al... Ay, Diego, venga con el polvo para que no le mientas a tu novia nunca más. Gracias, Desbokada. Vete. Venga, Diego, antes de que se desboque más y hable algo que venga, no debe. Fiorella, ¿y usted qué hada vendría a ser? Ya sé, usted vendría a ser la volada. ¿La qué? Volada, porque siempre anda volando. Pues, ando la volada. En el cielo, aquí la tenemos a la volada y a la tronada. Oh, sí, y usted, la volada. El volado. Vos eres, vos te llamarías web. La volada. Dilo. Que el tío José se llamaría web. ¿Cómo? Ada. Señores. Chicos, atención. Por favor, no gritéis. No gritéis, por favor. Volada, no gritéis. José, habla muchas pavadas. Oiga, y usted vendría a ser el web hada. No, pero si ya lo dijo Diego. Silencio. Escuche. Silencio. Con si vos hubiese sido mujer, serías mi cuñada. Me encanta tu hermana. Ah, no, otra vez. No. Ya, ok. Preparémosle ya. Calla, ¿quién viene? Continuemos. ¿Quién viene? Ella es la malvada. La malvada. Ah, es con B chica. Pensé que era con F y me estaba zumbando. ¿Vender? La malvada. Malvada. Perfecto, ahí está. Ahí viene. No se confundan. Por más felicidad que ella muestre, ella es malvada. Debería tener una cara un poquito más de pocos amigos. Sí. Está muy sonriente. Esa es su estrategia. Me acercaré. Ella los confunde. Ella sonríe. Chicos, siempre. Me acercaré. Cuidado con la malvada. Ay, cuidado, te malvada. Me tienes el... Te lo dijimos. Pero si le dijimos que era malvada. O sea, tenía que preguntar primero si tenía una maldad, digamos, ¿no? No era así directamente... Bueno, ok. Chao, intercambio. ¡Váyase! Y no le saques foto. No, mentira. ¿Cómo? Que venga Diego. Diego. ¡Ay, estoy... Corre, corre, corre. Estoy que flipo. De alegría y de felicidad. Hola, malvada. ¿Cómo estáis? Estoy muy bien. Ah, habla como español, usted también es de por allá. Sí, tío. Soy de por allá.
Me parece la huérfana cuando habla así, cuando me compré la película pirata. No me diga eso, que le traje un chiste preparado para usted. Ok, tiene un chiste preparado para mí, dígame. Había un chiste tan bueno que se te iban a caer las nalgas de la risa, pero ahora que te veo creo que ya te lo contaron. Encima es agraciada. Oh, es una desgraciada. No. Pase. No tiene gracia. Acomodada. Hasta luego. Ay, señor. Okay. Pero si tenía toda la verdad. Vamos a hacer una cosa. Para la próxima, ustedes van, ¿sí? Porque mira cómo estoy brillando. Mira que voy a tener que pagar esto. Porque atención. Ahora viene una hada muy especial. Es la hada favorita de Fiorella. Es el hada. Presta atención. ¿Cómo? La más votada. La más votada. Sí. Oh, la hada favorita de la volada. Preséntala. Debería ser la. No. No lo diga. ¿Qué? No lo diga. Porque no. Solo la más. La segundeada iba a decir. Sí. No. Aquí está la más votada. Sí, ella es la más votada. Con todos sus encantos, todos caen con ella. Y después todos la votan. No. Oh, no, así es por el Facebook. El público la vota, eso me refiero. Preciosa, mira. Sí, dicen por ahí. ¿Qué? Ahí está, voy a hablar con ella. Oh, porque ella no trae purpurina. Muy bien. Hola, más votada. Hola, ¿cómo estás? Bien, dicen que usted es la más votada porque ya la votó Ariel. Ahora la va a votar Rubén. La votó el colombiano. Yo no soy. La votó el colombiano. Yo, pues, ahorita, ¿y usted dónde la votaron, pues? No soy la más votada. Yo tengo un poder. ¿Cuál es su poder? Polvo mágico, puedo. Bueno, le diré que eso no es polvo. ¿O usted lo ve polvo? Es un polvo muy grande. ¿Qué? Sería un polvazo. Ok, con su polvazo. Sí, un polvazo grande. ¿Y qué hace su polvazo? Ay, qué sos. Con esto puedo saber lo que más quieres en tu vida. Ok, échemelo a mí. ¿A Diego? Huela. ¿Por qué a Diego no a mí? Porque yo quiero a Diego. Acabo de ser. ¿Qué tienes allí? Estoy que flipo, que estoy de moda. Estamos de moda. Es que las hadas van bien con el lucero. Dígame, hermosa más botada. ¿Está listo? ¿Listo para qué, más botada? Para usar mi polvazo en usted. ¿Sabe qué? Que estoy anotando de 100 en 100, ¿eh? Un saludo a la bala. Espero que esto él lo avale. Dígame. ¿Está listo? Preparado. Míreme a los ojos. Veo un lucero. Un lucero que no es para usted. Tiene que dejarlo y realmente estar con el amor de su vida. ¿Entendió? Lucero no es para mí, dice un lucero. Le va a hacer mucho daño. Lo va a engañar con su amigo. Uy, uy, uy. Hada, estás mal informada. En realidad, ella lo engañó a mi amigo conmigo. Lo siento, la información me llegó mal entonces. Vamos, Hada, mal votada y mal informada. Hasta luego. Ok, continuamos, ¿qué amigos. ¿Qué es esto? ¿Por qué te pones colorada? ¿Ah? Vamos, dale, Fiorella, habla. ¿Qué? Voy a presentar a una de las hadas. Estás hablando como española. Pero estoy hablando así, hombre, déjame trabajar. Es lo más español que puede hacer. ¿Qué, españolísima? Está bien, atentos, porque ¿saben quién se viene ahora? ¿Qué? ¿Puedes decir? Así uno no puede trabajar porque se vienen como unos ruidos por aquí que me hacen unos cosquilleos. Son los mensajes de las hadas que están presentes. Unas magias en el estudio, pero bueno, viene una
Una ilusionada. ¿Una ilusionada? Viene la ilusionada. ¿Quién es? ¿Quién es la ilusionada, público? Ahí está. Ahí. Se abre la puerta. Es una ilusión. No, no es una ilusión. Es Stephanie. Es la ilusión hada. La ilusión hada. ¿Y por qué? Porque ella siempre se ilusiona. ¿En serio? Sí. Oye, pero es muy alta. Debería ser la estirada. Sí. José. José, corre. Yo creo que para conversar con ella tendría que estar destacada para que pueda alcanzar. ¿Verdad que usted es la ilusionada? No, no, no. Yo soy el hada de la esperanza. La esperanzada. ¿Por qué siempre el polo me toca a mí, rayos y centellas? ¡Ven, Beto! ¡Ya me he enojado! Quería ser José, ¿verdad? Ahora. ¡Rayos! ¡Vaya, Beto, vaya! ¡Pamplinas! ¡No me respeta! Hola, ilusionada. Yo soy la encapuchada. No me vaya a echar su polvada. Escúcheme, sigue ilusionada con el amor. No, eso ya es tiempo pasado. Ahora soy de la esperanza. ¿Usted quiere alguna esperanza? Ok, es cierto que usted se enamoró de un troll del bosque. ¿Un troll? Sí, pero... ya abrí los ojos. ¿Qué le gustaba? Es cierto que los trolls... ¿Qué? Que los trolls enamoran con las orejas. La verdad que sí, pero... ya no, quedó en el pasado eso. Ya no le gusta. Ya no me gusta. Ay, gracias, ilusionada. ¿Qué quiere? Quería decirle... al tío José, si quiere esperanza en el amor, yo le puedo dar. Ok, le diré, le pasaré el dato. Déjelo nomás. Gracias. No creo que me quieras echar más polvo. He quedado dorado. Listo. Aléjate. Continuamos, amigos, continuamos. Ahora sí. ¿Quién viene? Viene el hada que está persiguiendo a Ricky por todos lados. Oh. ¿Ah? En realidad está con el troll de la ilusión hada. ¿Qué? Lo espera para entrenar, lo espera para pichear, para todo. Le encantan los tatuajes. Le encantan los tatuajes. Ya no sabe qué hacer, es más, dejó al novio. ¿Qué? Sí, porque atención. ¿Quién llega? Llega la desesperada. ¿Cómo? Desesperada. Hace su ingreso. En este hermoso desfile de hadas. No, ahí está la desesperada. Mira esa caminada. Está desesperada por salir con el ogro del bosque. Ay, qué miedo. El ogro, sí. Porque ¿sabe por qué? No tiene miedo, me impresiona. Porque el ogro se come a todos. Está desesperada. Sí. Ella está toda floreada. Está desesperada y le sirve cualquier pa. Paraguayo. No, espera, ella vamos está toda floreada. Ve, conversa. Desesperada. Es cierto que usted no le teme al ogro que se comió a todas las hadas del bosque. No, para nada. ¿A usted no le da miedo? No. ¿No teme a que la coma? No, debería tener miedo él, no yo. Ay. Pues le cuento. Encima. Que en cualquier momento aparece el ogro y se la come. No creo. ¿No cree? No, porque no. O sea, ¿qué le está diciendo? Que ya como que ya se comió bastantes, ¿no? Bastantes veces. Supuestamente quiere hacer la cosa bien, pero no sé, la verdad, no le creo yo. No le cree al ogro, porque el ogro tiene mucha hambre. Come aquí, come allá, un poquito de allá, se va a Paraguay, come más, sigue comiendo, tererea también, ¿por qué no? ¿Cómo es? No creo, porque aquí no hay mucho que comer. ¡Uy! Desbocada también nos ha salido. Nos ha salido. Gracias, desesperada. Vamos.
Gracias. Wow, brava, gracias. Perfecto, continuamos, amigos. Usted brilla. Sí, usted ahora sí. Ya viene ella. ¿Quién? Sí, una de las hadas favoritas de este bosque encantado en calle 7. Encantado. Sí, es muy poderosa. Sus polvos mágicos vuelven loco a las personas. ¿En serio? Sí. ¿Quién llegó? Aquí están con todos ustedes la Negada. A ver. Ahí está. ¿Es ella? Sí, es la misma. Ella es la Negada. Se ve, se parece a alguien que viene un auto aquí a dos cuadras. Yo la vi tomando el crome. La vi tomando el crome. La vi helada en la parada. Y no creo que sea ella porque ella tiene magia y se puede transportar. Es una hada muy rica. Tiene 50.000 bolivianos. No, ya se los gastó. Sí. Corre a hablarle, qué rica José. Hada. Voy a esperar que bote todo su polvo para acercarme. Ok. Creo que lo siempre uno bajo la manga. Hola, Negada. ¿Por qué baila? ¿Cómo estás? Súper feliz y contenta. ¿Por qué estás contenta? ¿Ya te traen al canal? Porque estoy con todas mis compañeras hadas. Sí, pero nadie te quiere. ¿En serio? Sí. Por lo menos yo soy... Eso me lo dijo la desbocada. Ajá, ¿verdad? Por lo menos no soy negada como usted. No, usted la negada. A mí no me han negado. ¿Cómo que no? ¿No la negó a yo sí? No, no, no. Yo no tengo nada con esa hada. Es más, no me gusta porque es muy mala. Pero... ¿De dónde sacan tanto polvo, pozo? ¿Será que la desesperada le voló el novio? ¿O el ogro? Ogro, no, ogro. Sí. No. Baje las manitos que tengo miedo. Entonces, amiga, muchas gracias. Oiga, José. Dime. A su izquierda, allá abajito sentada. Ahí está. Tiene a la panada. Okay. Panada. Perdón. Ya, hablas de mole. Qué bárbaro. Gracias, vaya. La panada. Hola, panada. Hola. ¿Cómo estás? No habla ella. Ella bien, no habla. Feliz. Sí. Hola, panada. ¿Te gusta ese panada? ¿Y cómo se siente ser panada? Empanada. ¿Cuál es el poder de tu polvito, panada? No hago nada. Impresionante. Creo que lo es el más pensó, efectivo. Lo esa pensó, panada, lo dijo. Pero bueno, esa panada tiene muchas razones. Creo que ese polvito es el más efectivo. Correcto. Chicos, ¿y ahora? Antes de que llegue la reina hada, vamos a cerrar con esta hada. ¿Qué hada? Con esta hada. Le damos la bienvenida a la... ¿A la cuál? Derrotada. ¿Cuál es la derrotada? ¿Cuál es la derrotada? Ella, la que está entrando, pues. Ay, la derrotada. No la veo. ¿Cuál es la derrotada? La derrotada es ella. Miren, hace su caminata toda triste porque acaba de perder todo. Acaba de perder la única oportunidad de su vida. Debería estar muy deprimida en este momento. No sea tan brusco, no sea tan malo. ¿Quiere decir? Ella tiene un polvo mágico. ¿Cuál? No sé. Vaya a preguntarle, que le encanta. No sabe. Beto, le toca. Vaya, pregúntale. Vaya usted, que a usted le encanta. Le toca, Beto. Ya, voy yo. Beto, digo. Voy yo. ¡Échale mucho polvo! Hola. Hola, derrotada. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Se siente bien? ¿Estáis mejor? Sí, ya estoy un poquito mejor. ¿Necesita algo? No sé, un polvo mágico de las siguientes, de las otras hadas. Quiero un abrazo. O tal vez el mío, porque yo también tengo polvos mágicos. Que la pueden sanar de cualquier tristeza. ¿Qué tipos de polvos? Mágicos, mágicos. Muy mágicos, ¿eh? No sabe lo que son, ¿eh? Polvo mexicano, como diría usted. Pero bueno, hada, deseo que usted se recupere de toda esa tristeza que ha estado pasando en este momento. Muchísimas gracias.
y yo deseo que usted algún día encuentre el amor. Gracias, Ada. Qué buena deseada. Vaya. ¿Qué se llamaba? Me olvidé el nombre. La derrotada. ¿Cómo se va a olvidar, hombre? Se me fue. Se le voló. Vaya. Con el viento de las hadas. Ada, pongan atención. ¿Qué? ¿Cómo? Porque ahora... No me asustes. Llegó ella. Llegó la reina. La reina de las hadas. Dicen que ni una decisión se toma si es que ella no la prueba. ¿En serio? Dicen que ella manda en calle 7. Es la reina. Dicen que toda esta le pertenece, esta estructura. Sí, dicen que hace lo que quiere. A veces se manda a cambiar y se va volando. ¿En serio? Sería una bruja. A ella le encanta volar. ¿En serio? A Milán, a Francia, a Miami, a Panamá, a Hawái, a Praga, a todos lados se va. Pero es muy bella, sí. Es mochilera, que es, sí. Es la reina. Es la reina. Preséntela. Sí, ella tiene todas las virtudes. Es amada, encantada. Deseada. Sí, deseada. A veces es devocada. Es todo Ada, ya no piensa más. Afanada. Sí, y es afanada y es nalgada. No, José Melgar. Muy directriz lo que usted está diciendo. Entonces, tiene todos los poderes. Le damos la bienvenida a la reina Ada. Escas Ada. ¿Ella qué es? Casada. Y recién divorciada. Sí. De su segundo matriqui. Terminada. Ahí está la reinada. Qué precioso vestido. Yo quiero de ese polvo también. Y me imagino que toda Bolivia. Ay, báñame si quieres. Báñame si quieres. ¿A dónde saco ticket? Aquí, écheme. ¿Dónde saco ticket? Ay. Ve tú. No, que yo ya probé de ese polvo, te digo. Ve tú. No, que yo ya probé de... No. ¿Ya probaste? Sí, no, estamos... Quédate ahí. Hola. Recuerde que esta chompa es Prest Ada. Gracias. ¿Cómo está, reina de las hadas? Estoy muy encantada de verte, Diego Merry. Estoy más encantada. ¡No! ¡No! Diego. Ahora la paga. Hay que pagada. Dígame, ¿qué caga? Ada. Reina Anabel, ¿verdad? Sí, querido Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, yo feliz. Hoy he traído mi polvo mágico. Estaba aquí tu polvo. Perdón, soy un desubicado. No. Dígame. ¿Qué desubicado? Me dijeron por ahí que usted es recién casada. Y en mi noche de bodas quedé fracasada. ¿Sabe qué? Un saludo a Marquito. Está confirmando lo que no quería confirmar. Dígame, ¿a qué vino? ¿Qué poderes, perdón, tenía su polvo mágico? Diego, ¿qué caso? Yo en realidad vengo para guiar a mis hadas. A mi hada dejada. ¿Ya? A mi hada panada. A mi hada deseada. Deseada, desbocada. ¿Cómo? Desbocada también. A desbocada, vengo a guiar a todas ellas. Negada. Negadas para que ellas puedan encontrar el amor. Para que ellas puedan cumplir sus sueños. Ok, gracias por tan hermosos. Soy dichoso de tener ese polvo. Señores, párense todas las hadas y preséntese a toda Bolivia alrededor de la hada reina. Ahí están las hadas. Las fotografías ya están en nuestro Facebook. Ellas ya están fotografiadas. Hadas, sí, ahí está. Miren, cada una de ellas están muy hermosas. Chicas, despierten. Ahí están todas nuestras hermosas hadas. Ay, 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 están muy preciosas. Quiero hablar con la reina Ada. ¿Qué quieres, Diego? ¿Puedo pasar a su mundo encantado?
Reinada. Reina, dejen de soplar los polvos de la hada. Reinada, si usted tiene tantos poderes, ¿qué pasó con los zapatos? Reina Hada, le faltó la zapateada. ¿Qué pasó con las chanclas? Esas zapatillas son prestadas. ¿Por qué? Su diente. Ay, que se ha llevado una golpeada. ¿Está bien? Perdón. Estaba un poco distraída. Estaba apurada. Estaba apurada, entonces... No vino entacada. Estar apresurada. No sé qué pasó, pero... Con razón la veo enana. No le achunta una. No le da una. Venga, una. Venga, no tengo miedo. Venga, venga. Porque como tenemos a una... ¿Con razón la ve qué? Enana. Venga, venga, venga. No, gracias. Venga, venga. Estoy brillando demasiado. Venga, va a brillar más, venga. A él, gracias. Venga. Ok, esperemos. Soy la reina Hada, venga. ¿Qué pasó, hombre? Oh, ven, mi querido panada. Oh, qué soplada. Le echó en la barba pintada. Qué soplada. Qué güey. La polera prestada. Ahora sí. Este es el desfile de hadas. Señoras y señores, yo me despido. Nos vamos a una pausada con los polvos mágicos de cada una de nuestras hadas. Usted puede disfrutar nuevamente, porque ahí estamos viendo a nuestras hermosas hadas. Y por favor, si usted no sabe quiénes son, ahora les voy a decir quiénes son. Ahí tenemos a nuestra hermosa derrotada. También está nuestra hermosa, ilusionada, desbocada. Todas nuestras hadas, usted las podrá ver en la página del Facebook.